un cálculo, pero hablabas del servicio penitenciario. Muchas veces se dice al Estado argentino un preso le cuesta muchísimo. ¿Cuánto cuesta el sostener recluido a una persona? Hay dos cuentas que se pueden hacer, que son las que se usan internacionalmente. Una es cuánto les cuesta todo el servicio penitenciario federal, y eso es realmente una cifra muy, muy alta, son más de 100.000 pesos por mes, por agente, por persona privada de libertad. Dale de ahora. No, ahora no. Te dejo, no te Yo tengo la mano atada. Bueno. La tengo prohibida. No, yo tengo. No le he dicho. Venía gorda, ¿eh? Sí, la venía alimentando. Uy, perdón.
Buenas tardes. ¿Sí? ¿La de visitas? Nada. ¿La de visitas? ¿Acá? Sí. ¿Habla de la de la adentro? No, señora, acá está Cordero. Sí, ¿de dónde hay cucaracha acá? En todo lado. Pero... No, pues esto no come nada, esto lo pero póngale un tupper. Sí, pero igual, ¿no? Le pones el tupper y se te lleva. Estos son animalitos de ¿qué era? Son proteínas. ¿Va a comparar usted con esta gente? No, ah, pero basta. Yo lo digo para que viva. Cuando se vaya, me lleva la mano cuando se va. Tenía un abrigo acolchado, lo llevo a casa. Va, lo llevo a casa, lo mando a casa. Cuando lo sacan, empezaron a caer las cucarachas. De adentro lleno, ¡viva! Claro, y así se deben traer cucarachas de otra cárcel, de acá para otro lado. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Kuzman es mi nombre. ¿Estamos? ¿Usted come acá? ¿Ahí? ¿A la mesa ahí? Sí. No. Estaba mirando las cucarachas ahí adentro. Ah, no, en todos lados, señor, igual. Sí, bueno, pero... Sí. Con un tupper, aunque sea proteger con un tupper, que no le camine... Sí. Bueno, las cosas así, lo que sea alimento, donde estamos nosotros tratamos, pero las cucarachas son flor del día. Debe ser mentira que transmiten tantas enfermedades, si no estaríamos todos muertos. No se acostumbra. ¿Qué tal, señora? Sí. Son parte de nosotros. Son parte de nosotros.